No es lo mismo un comediante que se mete a político como Vladimir Zelensky que un político que se mete a payaso como Juan Guaidó. ¿Qué dice la mega voz? No, negativo. Negativo, ok. Seguimos las instrucciones de la mega voz. Vamos con la próxima pregunta y dice: ¿cuánto es 10 veces 100? Amarillo. Mil. Mil, eso es correcto. El tortazo para el... Expedientes falsarios en pastillas de memoria. Trae el recuerdo de todas las payasadas cometidas por el hombre que nunca hizo nada excepto la vista gorda con los chanchullos de su hermano. Recuerde que la culpa es suya por creer en el cese de la usurpación y el gobierno de transición de un hombre que no pudo ni siquiera ganar un mega match. Pongaba no cacerola, sino ponga música en su casa. ¿Que qué música ponen mañana? Pongan salsa. Rosales, ¿y si me matan y me muero? Dentro del lapso de 6 meses, a partir de hoy, una salida... Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones. Es María Corina. Quiero pedirte que me acompañes en una lucha que debe darse en todos los espacios, incluido el electoral. En este caso concreto, entre Fuerza Vecinal y la Revolución Bolivariana, los factores llegan a acuerdos. No creo que la ruta sea una intención de golpe de Estado. Acción Democrática en las elecciones sucesivas va a participar. Pero yo no quiero que Maduro salga de la presidencia por la fuerza. O sea, yo no acompaño la salida militar ni acompaño. En la mesa de la Unidad Democrática hemos acordado por unanimidad concurrir a esta elección presidencial. Pastillas de memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya. Algún día la historia juzgará a los asesores políticos y militantes locotrosos que, en su disociación de la realidad y fanatismo desmedido, decidieron dejar el destino del país, en su momento más crítico, en las manos de un bate quebrado. En Venezuela, Juan Guaidó anuncia el apoyo de un grupo muy importante de las Fuerzas Armadas. Desde una base militar, el presidente encargado ha dicho que la familia militar ha dado de una vez el paso para unirse a él y conseguir el cese definitivo de la usurpación del gobierno de Nicolás Maduro, a la vez que ha instado a los venezolanos a salir a la calle. Hoy, un sector, un grupo muy importante de las Fuerzas Armadas, no solamente en Caracas, sino en todo el país, se pone del lado de la Constitución venezolana. Y llamo en este momento a todos los venezolanos a que salgamos a las calles. Que salgamos a las calles en este momento a dar el respaldo
a lo que hemos construido durante años. Juan Guaidó ya tenía experiencia en la derrota desde pequeño. Hace unos días emergió un video que muestra al presidente interino llevándose un tortazo en la cara en un show de la televisión nacional durante su juventud. Tiene madera para liderar el apoyo internacional y el descontento interno, dijeron desde Voluntad Popular al observar semejante imagen. Lástima que el tortazo se lo llevaron los que creyeron en el gobierno interino, como los militares que desertaron en la frontera. Pero lo que queremos es una pronta solución a nuestro problema aquí, ya que no tenemos comunicación con nuestro presidente Juan Guaidó. Queremos que él se apersone aquí a darnos la cara, ya que él ha mandado a la diputada Gaby Arellano y al diputado Juan Olivares y no han solucionado nuestro problema. Nosotros queremos soluciones, ya que nosotros éramos el sustento de hogar de nuestra familia allá en Venezuela y estamos aquí sin generar nada. Sargento, también aquí hay otras personas que están aquí adentro, pero otros militares que también han desertado, que se han entregado a las autoridades y que no han podido ingresar a este lugar. Hay una gran cantidad de personas que se encuentran en la puerta de afuera del hotel que no los quieren dejar entrar, ya que ANUR supuestamente ya nada más hasta nosotros se hace cargo. Ellos no le quieren dar soluciones a ellos, que ya no hay recursos para ellos. ¿Qué piensan ustedes de esta situación en este momento? Estamos a la deriva prácticamente. Estamos a la deriva, no tenemos apoyo de nadie. Aquello nos hace saltar a las siguientes payasadas. Sus discursos como comandante en jefe desde un parque para niños en Prados del Este, donde el despacho del gobierno interino se montaba en las churuatas destinadas a cantar cumpleaños y tumbar piñatas. Ingeniero Juan Guaidó, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene, mi comandante en jefe. Señor, felicitaciones por ponerse al lado de la constitución de su pueblo. Entiendo las motivaciones de ustedes, teniente, sargento. Su motivación es la del pueblo de Venezuela. Proteger a nuestra gente, a nuestras familias que entran y unirse a esta libertad de nuestro país. El legado de Bolívar, Sucre, Páez. Ustedes están haciendo lo correcto. Y el mensaje importante a la familia militar. Es el momento, es ahora. La garantía de amnistía y antes es un hecho. Es la Constitución la que protege. Es los derechos humanos lo que protege. Es la comunidad internacional la que tiene nuestro respaldo también y lo que hoy ustedes están acogiendo. Pónganse del lado correcto, ministerio. Protejan al pueblo de Venezuela que está en este momento masacrado por colectivos. Es la ayuda a nuestros familiares. Dios bendiga a nuestros soldados. Dios bendiga a la familia militar. Vamos a hacerla. También tenemos sus apariciones estelares en los estadios más costosos del mundo, mientras sus seguidores se jugaban la vida en las calles. Es que me regalaron las entradas, decía el cometorta involuntario de la televisión. ¿Qué dice la megavoz? No, negativo. Negativo, ok. Seguimos las instrucciones de la megavoz. Vamos con la próxima pregunta y dice... ¿Cuánto es 10 veces 100? Amarillo. 1000. 1000, eso es correcto. El tortazo para él. Más adelante tenemos su asalto heroico a la Asamblea Nacional entre hordas de esbirros y cercas de metal. Lástima que después de la foto y el video, los guardias lo cargaron cual niño pequeño y lo volvieron a sacar. Como siempre, puro relato. O sea, a un lado aquí y en otro, que no tienen él. Vamos a consultar primero. Bueno, consulta primero. No, ¿cómo hacen con ustedes? ¿De qué? Si quieren, vamos a pasar con otro. No, para nada de primero. Tenemos también la ocasión en la cual James Story lo mandó a Estados Unidos con todos los salvoconductos necesarios, pero nuestro personaje convirtió el sencillo viaje en una épica de novela. Juan Guaidó, el Jason Bourne de Katia Lamar. Me quemaron comida y medicina. Uno por el tiempo. Eso no se pega. Y vi claramente cómo
hubo brazos caídos de muchos oficiales. ¡Fuera la tiranía! ¡Y viva la libertad, mi comandante jefe! La tiranía, viva la libertad, viva el honor y viva la patria de Bolívar. Dios lo bendiga. Hoy llegó un número muy importante, sin precedentes, en este momento. Y vienen más, mi comandante jefe. Sabemos que vienen muchos más ahora. Quiero que vengan, pero también que vayan. Vamos a reírnos para no llorar. Que el hombre de la torta ahora da clases, con cuáles credenciales académicas no sabemos, pero da clases sobre gobiernos de transición en las universidades gringas. De nuestros temas de titulares, la mayoría de opositores que apoyaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 pidieron este miércoles la eliminación del llamado gobierno interino. En una rueda de prensa, el exdiputado Alfonso Marquina dijo que la propuesta sería eliminar todo el gobierno interino encabezado por Guaidó, a excepción de tres instancias necesarias para la defensa de los activos en el exterior y que están bajo el poder de ese gobierno de oposición. 69 de los 112 diputados elegidos en 2015, cuyo periodo venció en enero del 2021, apoyaron esta decisión. Desde su nombramiento en 2019, la figura de Juan Guaidó ha contado con el reconocimiento de Estados Unidos y de otros países. Locoldo, ponme a mí de presidente, que yo también quiero jugar tenis en el Doral. Pastillas de Memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon.